largo, pelotazo de Da Silva arriba, a buscar Viatri, cabeció por hacia atrás, llegará Ramos para recibir de frente al arco, tocó por el medio, miro para Álvarez Wallace, se entregó mal, impreciso Álvarez Wallace, la pelota la saca media, Boston River, le queda para Peñarol, Da Silva abrió por la derecha, va para Aguirre Garay, se impone el centro, vino el centro al punto del penal, el cabezazo al medio de Viatri, busca Bentancur de espaldas, pivoteó a Mancilla, Mancilla al medio, rebotó, corre Mancilla otra vez, pero no pudo, con Alberti, pica, 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 pica Quique, se la tira en larga Olivera, va a buscar Da Silveira, pero le quedó para Quique Olivera, entregó por el medio, vino para Emiliano Rodríguez, otra vez a Quique, pero intercepta bien Da Silveira, y ahora hay falta para mí de Emiliano, pero dejó seguir el árbitro, 46 y medio de 50, la tigre Peñarol, le viene llevando Álvarez Wallace, entrega por la izquierda, corre desesperadamente Ramos, el pase no fue bueno, igual la rescata Juan Manuel Ramos, se la lleva por la izquierda, tocó atrás para Rack, levanta la cabeza Jonathan, le pegó violento arriba, la Bartoleo contra la puerta del área, la aguanta Bentancur, saca Bof, saca Carvalho, le queda ahora para Boston River que avanza por la izquierda, se vino Quique Olivera, lo tiene por el medio Emiliano, se la puede tirar en profundidad siempre Olivera, enganchó, cayó, foul, foul, tiro libre de Boston River en ataque por la izquierda. Qué tremendo final, porque además es ese momento del partido en el cual vos tenés que pensar si vale la pena salir enloquecido a encontrar el gol para ganar el partido y arriesgarlo todo, como lo está haciendo Peñarol ahora, que le está dando mucho espacio a Boston River, que lo puede aprovechar. Dulce de leche Calcar, delicioso, dulce de leche Calcar, te va a encantar. Tiro libre de Boston River y los fantasmas reaparecen, los nervios se apoderan de las 25.000 personas que acudieron al estadio campeón del siglo, 47 minutos y medio de 50, tiro libre de Boston River que vendrá contra el área, atención, vamos a ver quién la puede servir, pero está Carvalho, está Leonardo Costa, está Mancebo, está Pedro Silva, vino Alberti y le pegó al arco, picó y es del arquero, picó y es de Thiago Cardoso. En La Rica encontrás toda la línea de embragues Luque, calidad y tecnología alemana al mejor precio. Embragues Luque para autos, camiones y tractores en La Rica, donde todo rueda mejor. Trazo largo de Thiago Cardoso, despeja Boston River por Corvo. El balón se va a perder afuera y lateral de Peñarol, 48 de 50. Si te gusta ganar, la Santa Promo de Santa Teresa es para vos. Comprá tu Santa Teresa y participa ya. Hay miles de vinos de regalo. Centro de Ramos contra el área. La peinaron. Le quedó por atrás. Atención el vasquito. Centro. Rebota, rebota, rebota. Y la saca violentamente para cualquier lado el Boston. Recoge Rack en la última zona. La manda de cabeza arriba. Saca con golpe de cabeza el Boston. Le queda para Quique Olivera. Allá se la lleva por la izquierda. Otra vez la personal. Cayó pero sin foul, dijo el árbitro. Y la tiene Peñarol. Quedó un minuto y medio. Se la lleva el vasquito. Cambio de frente por la izquierda, metió un centro, mejor dicho Viatri, la meta adentro otra vez, la sacan a medias, el balón viene atrás para Goicoechea, que la puede tomar con sus manos, y que allí la toma con sus manos, 48-40 de 50. Con Red Pagos y Mi Dinero Qatar está más cerca, podés ganar televisores y camisetas, participás con cada movimiento que hagas en Red Pagos, registrate en ganarestamacerca.com.uy. La sacaba Ramos por un costado, lateral de Boston River, quedan 70 segundos, esto parece ir encaminado hacia los tiros desde el punto del penal, ahora sí no se hace el lateral, lo demora un poco, ya Boston River, para mi gusto de exprofeso, último minuto del partido, levanta las manos Corvo, la juega hacia adelante buscándola Emiliano Rodríguez, peinó hacia el medio, corre Martín Fernández, saca Peñarol pero le quedó para Alberti, buena apertura para el sector izquierdo a Pedro Silva y si lo gana el Boston en el final acá viene Pedro Silva, la jugó adentro pero marca, marca, marca el vasquito y la última es de Peñarol, avanza Aguirre Garay, callejón central, trepó, escapó foul, 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 tiro libre para Peñarol, la última será un bochazo al área a favor del Carbonero. Tarjeta amarilla para el número 27 de Boston River, Rodrigo Viega. Señor instalador de Exceso y Steel Frame, elige estar bien acompañado. MC3 es el mejor respaldo. Más de 10 años importando y distribuyendo materiales de calidad. Now, MC3, construyendo confianza. Y tal vez aparezca algo de mística en la fecha del aniversario de Peñarol para ganarlo a lo Peñarol sobre el final y con una pelota quieta que va a servir Mancillo, que va a servir Álvarez Wallace. Jugado a esta Peñarol, si no habrá tiros desde el punto del penal, será lo último del partido.
partido. Tiro libre frontal a 45 metros. La va a servir Agustín Álvarez Wallace. La pinchó contra el área. El cabezazo quedó bollando. ¡Está! La sacaron justo. ¡Increíble! ¡Increíble! Tuvo el gol Peñarol. Y ahora va Boston River de contra. Olivera solo. Lo gana Olivera. Lo gana Olivera. La puede poner al medio para Emiliano. Olivera, Olivera, Olivera. Siempre él se dejó comer. La viene después cometiendo falta. Bueno, profesor, lo tuvo Peñarol en la última. Nos vamos a los tiros penales. Sí, señor. Fue increíble el gol que erra Bentancourt. Le quedó la pelota y no le pudo pegar. Y después Olivera, que quiso hacerla siempre él, se perdió la oportunidad de darle a su equipo también la pelota de la victoria. Tremendo final. Bueno, señoras y señores, se va a decidir el clasificado por tiros desde el punto del penal. Han igualado 0-0. Peñarol y Boston River todavía se agarran la cabeza. Se agarran la cabeza algunos hinchas en la Henderson de manera inverosímil. ¿Cómo no lo ganó Peñarol? Nacho, me imagino cómo estará el ambiente ahí abajo. La gente se agarra la cabeza, no puede creer el gol que perdió Peñarol. Pero también después quedaron con un susto bárbaro porque estuvo a nada de perderlo también. Y bueno, vamos a los penales. Ya están los racimos de jugadores de los dos equipos definiendo. Están ahí los técnicos muy activos preguntándole a los jugadores cómo están. Vamos a ver quiénes son los que patean entonces. Ahora, profe, Julio, si Peñarol define los penales con los nervios que definió las últimas jugadas, está difícil para Peñarol, ¿no? Está liquidado. ¿Querés jamón? Jamón Cuadrici Cativeri, más que jamón, más que todo. Cativeri, 64 años haciendo más. Ese jugador está desanimado. Para el resfrío lo mejor es ACF, el antigripal que reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre. ACF, la vida es ahora, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Los iniciadores de fuego Barner son la mejor solución para el encendido del fuego. Perfecto para estufas y calefactores. Barner, en todas las cadenas del mercado. El profe Piñeirúa nos deja su primera impresión del partido de hoy. Un partido muy entretenido, sobre todo porque la incertidumbre de lo que podía pasar estuvo recorriendo el juego durante casi todo el partido. Con un buen primer tiempo de Peñarol, quizás de lo mejor que le hemos visto en estos últimos periodos, con mucha agresividad, con, generando situaciones de gol ante un equipo de Boston River, paciente, que trató de defenderse con la pelota. Y un segundo tiempo en el que Peñarol no repitió, Boston River supo controlarlo bastante más y sobre el final del partido le empezó a generar muchos problemas a un equipo de Peñarol que perdió la paciencia, perdió el orden y trabajó el partido o intentó simplemente poner la pelota en la cancha del rival para llevarse una victoria. Como decía recién Julio, a lo Peñarol, que finalmente no pudo y casi lo pierde de esa manera. Fue precioso el final del partido por lo emotivo. Ahora vamos a ver cómo se definen los penales. Hay gol, que digo gol, golazo de Juan Contruye, que tiene todos los productos de primera calidad al mejor precio. Visita juancontruye.com.uy. Ya sabéis, si este fin de semana tenéis asado, pasamos al mercado de carnes del parque. Sal Terán y Gonzalo Ramírez o pedilo al 098-74-56-97. Bueno, ahora será fundamental, Nacho, para ir indicándome quiénes van a ir a patear. Y en cualquier caso, todavía no se decide en qué arco espera el equipo arbitral en el círculo central por los capitanes para hacer el sorteo. Hay mucho nerviosismo, ¿eh? Hay mucho nerviosismo realmente en el ambiente. ¿Cómo corre ese jugador? Seguro vio el precio de la cerveza en Qatar. El Mundial se disfruta mejor acá, tomando una Pilsen al mejor precio. No tenga dudas, lo mejor para pintar su casa. Automaquinaria está en A Todo Color Pinturas, Montevideo, Maldonado y Minas. Bueno, señoras y señores, empiezan a verse algunos rostros, empieza a chequear allí Leo Ramos e Iturralde, a ver quiénes pueden ir a patear. Seguramente la lista ya la deben haber elevado, profesor, pero en mi cabeza empiezo a establecer algunos nombres. Por ejemplo, en Boston River seguro patea Quique Olivera, seguro va Martín Fernández, lo imagino Alberti. No sé en Peñarol, pero Bentancur va a patear. Seguramente Bentancur, probablemente Viatri, aunque Viatri está muy cansado, capaz que por eso no lo pone. Agustín Álvarez seguramente va a ser de los que patee. Ramos, Rack. Viatri está como al límite, te digo. Recién estaba elongando, me parece que no llega en la mejor condición física. Claro, por eso digo, eso también es algo que a veces no es solamente quiénes son los que mejor ejecutan, sino en qué nivel están, ¿no? Si no están con un agotamiento tal que no puedan resolver. Pero yo creo que acá una de las cosas que más va a jugar es la ansiedad, ¿no? Boston River
es como dicen, no tiene nada para perder. Y Peñarol está muy tenso, ¿no? Entonces hay que ver cómo se maneja eso a la hora de resolver la disputa de los desde el punto penal. Se va a patear en el arco de la Cataldi, con la gente de Peñarol ahí bien cerquita. Pero está mal eso, ¿no? Habrán hecho un sorteo, no sé, digo. Sí, pero, con sorteo, profe. Pero tiene que bueno, está, no importa eso. Sumate al mejor equipo docente, inscribite en el Colegio Liceo San José de la Provincia y descubrí tu mundo en belvederecolegiosanjose.edu.uy. VSur es el sponsor de tu ahorro, los supermercados que dejan todo en la cancha para llevarte los mejores precios. VSur, el sponsor de tus compras de todos los días. Coincidiremos que no se trata de una lotería y más en la situación en la que está Peñarol, donde, como lo dijo el profesor, lo anímico, lo mental, va a jugar y va el árbitro del partido, Jonathan Fuentes, a dialogar con los arqueros, a darles las instrucciones de rigor para el caso. Y mira Catarsis, solo por DirecTV, DirecTV Go, llama ya al 0800-1839 y contratalo desde 1.190 pesos mensuales. Haz el gol de tu vida y llévate un auto 0 kilómetro con los dados celestes, Casino Parque Hotel. Tenés arranca pateando Peñarol, va a ser Rubén Bentancur el primero. Ya lo dijimos, pero no hay VAR, esto es importante porque ante la tajada del arquero, después no hay manera de chequear si tenía el pie apoyado en la línea o no. Bueno, señoras y señores, arranca la tanda de tiros desde el punto del penal. Y el primero que va es Peñarol por Rubén Bentancur. El salteño tomó 5 pasos de carrera. Botín derecho en el arco de la tribuna Cataldi. Atención, va a ir el primero. Acá la orden de Fuentes. Autorizado Bentancur. Arranca el salteño. Pasitos cortos, llegó, tiró. Atajó el arquero. Atajó Goicoechea en el palo de la mano derecha. Qué buena tapada, porque la pelota fue bien ubicada. No sé si fue con mucha potencia, pero fue muy bien ubicada abajo contra el palo derecho. Ahí llegó Goicoechea, que ha sido figura en el partido, para trabar esa pelota y darle la ventaja al equipo de Boston River. Viene Alberti. Veremos Mascota, Pet Shop en la esquina de Pérez Butler y Eduardo Fabini en el Pinar, las mejores marcas de alimento. Llámanos al 092-35-90-18. Bueno, va por empezar quebrando Boston River. El capitán, el pedrense José Pepe Alberti, ubica la pelota en el manchón del punto del penal. Va a tomar carrera con el botín derecho. Se encomiendan los hinchas de Peñarol a Thiago Cardoso. Llegará Alberti, muy sereno el capitán, 4 pasos de carrera. Ahí va Alberti, ¡gol! De Boston River a la zona de la toallita, el palo de la mano derecha del guardameta que fue ahí pero no llegó. Sí, muy bien ejecutado, fuerte, bien contra el palo, no pudo hacer nada Thiago Cardoso. Jonathan Rack. Ahí ese jugador le falta el aire porque no conoce la nueva línea de aires acondicionados de Futura. Encontralas en todas las casas de electrodomésticos, wendiaril.com.uy. Bueno, Rack, un zaguero habitualmente muy técnico, con muy buen remate, pero vamos a ver qué tiene para ofrecer cuando Peñarol está 0-1 abajo. Los dos con un tiro ejecutado, va a ir Raque, corta carrera, botín derecho, allá autoriza el árbitro, llegó Raque, gol, 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 gol de Peñarol, colocado el palo de la mano izquierda del guardameta que fue también, pero no llegó. Muy bien pateado también, ¿no? Mucha fuerza, bien esquinado, bien contra el palo izquierdo de Goicoechea, no había mucho para hacer para el arquero. Se viene Rodrigo Viega en Boston River, Thiago Cardoso que le agarra la pelota, le enfría un poquito, le quiere jugar un poco la psicológica. Todavía no tenés tu cuenta gratis en Itaú, abrí ahora tu cuenta Pocket en itaú.com.uy. Bueno, allí el duelo entre Viega y Thiago Cardoso. Va el arquero a tratar de influir, ya se ubica en la línea de sentencia. La carrera frontal, perfilado para la derecha ahora de Viega. Está 1-1 con un penal más ejecutado. Peñarol va Viega por el segundo shot del equipo de Boston River. Se le mueve en la línea. Allí Thiago Cardoso. Acá va Viega. ¡Thiago Cardoso! ¡Thiago Cardoso atajó la pelota sobre el medio del arco! ¡Thiago se volcó hacia su izquierda y contuvo el remate! Buena respuesta del arquero, que se tiró bien. Y saca la pelota con una mano, un remate fuerte, medio al medio, pero buena respuesta del arquero. Ahí Regaray, el tercero en Peñarol.
En el Record encontrás las mejores marcas, compresores, uso industrial de aceres y también odontológicos, compresores Ultisomar, solo en el Record, un amigo de Fierro. La experiencia del Vasquito Aguirre Garay con larga carrera hasta la media luna. Allá va el Vasco, llega, tira, atajó Goicoechea. Atajó Goicoechea contra el palo de la mano derecha, débil remate del Vasquito. Qué jornada la de Goicoechea, Tapó hoy en el partido dos o tres jugadas, el remate de Milans, el cabezazo de Cristóforo y ahora en el acaba de atajar dos penales en la definición. Él ya cumplió, Emiliano Rodríguez, el tercero en Boston. Golazo de Antel, nuevos contratos con 20% de descuento. Cambiate Antel. Bueno, atención, va a llegar el primer zurdo de la definición por tiros desde el punto del penal. Va a ir Emiliano Rodríguez por otro quiebre para Boston River. Tercer tiro, atención con esto, está 1-1, pero tiene un tiro. Ahora para completar el tercero, Emiliano de zurda, ¡gol! Al palo de la mano izquierda de Thiago, que lo esperó en el medio. 2-1 Boston River con 3 para cada lado. Creo que no la vio la pelota, fue una violencia el remate, fue tremendo, bien abajo y contra la izquierda, nada para hacer para Cardoso. Otro zurdo, Juan Manuel Ramos en Peñarol. La nueva Pepsi de un litro no necesita representante, está solo 64 pesos y es retornable, se vende sola. Bueno, si no convierte Ramos quedará match point Boston River. Atención, va Ramos, la zurda de Juan Manuel Ramos. Atención con esto, no vuela una mosca en el campeón del siglo. 4 pasos de carrera, va Ramos por erigirse en héroe. Goicoechea, Ramos, gol abajo contra el palo de la mano izquierda del guardameta, que fue pero no llegó. Bien pateado otra vez, muy bien pateado la mayoría de los remates, porque las tapadas de los arqueros no fueron facilitadas por los remates de los jugadores, sino que fueron grandes tapadas porque encontraron el lugar. Es muy interesante la definición que hemos tenido. Se viene Martín Fernández, número 10 en Boston River. Experiencias Vivas, espacio lúdico creativo para niños y niñas de 1 a 4 años en Pinar Sur. Encontranos en Instagram, Experiencias Vivas Uy. Bueno, señoras y señores, la cuarta ejecución de Boston River. Peñarol de 4 convirtió 2. Boston River puede convertir el tercero en el cuarto remate y volver a tomar ventaja de cara al último tiro penal para cada lado. Le va a pegar a Martín Fernández, tomó carrera frontal, se le mueve en la línea Thiago Cardoso, va de zurda, ¡Thiago Cardoso! Abrió el remate, el palo de la mano derecha y el arquero se quedó con el tiro para empatarlo. La noche de los arqueros, los que tapó Goicoechea en el partido y después acá. Y de ahora lo de Cardoso es increíble, 2 penales. En este caso, quizás un poco ayudado por un remate débil que quiso ser bien colocado, pero tuvo una muy buena respuesta también. Viene Beatri. Gánale lo más lindo que hay con la Santa Promo de Santa Teresa. Vino lo mejor, compra tu Santa Teresa y participa ya. Se llegó al quinto tiro con la serie empatada. Es como si fuera 1-1 ya. Beatri ubica la pelota. Atención con esto, momento de tremenda expectativa, de mucho nervio. Se define el pasaje a cuartos de Copa Uruguay. Beatri con el botín derecho. Atención, va Beatri, ahí llega, tira, lo tiró afuera, lo elevó, lo sacó afuera, por arriba, queda match point Boston River, profe. Qué increíble, la tiró por arriba, pero lejísimo. Qué presión para el que viene, ¿no? Tiene 25.000 tipos que están celebrando el cumpleaños de Peñarol y el que va a rematar ahora es el que le va a dar la felicidad o la amargura. Y va a ser Cristian Olivera el que va a tener un poquito de presión nomás. Hasta ahora los dos ex han errado. Erró Bentancur y erró el Pajita Viega. Bueno, para agregarle mucho más morbo de lo que ya tiene, va el Quique Olivera. Para dejar afuera a Peñarol en el día de su cumpleaños, lo que sería realmente tremendo para el momento del equipo carbonero.
el botín derecho de Kike Olivera. Se encomiendan todos a Thiago Cardozo. Si convierte Boston River, clasifica y lo deja fuera Peñarol. Atención, aguanta Olivera la respiración. Tomó 4 o 5 pasos de carrera. Ahí va a ir el Kike. Olivera para ganarlo, Olivera para ganarlo, Olivera. Thiago Cardozo abajo. Thiago Cardozo abajo. Se viene abajo el campeón del siglo. Atajó Cardozo. Tremendo, tremenda definición de penales. En esta oportunidad, fuerte, pero abajo. Muy buena respuesta, la verdad, de muy buena respuesta. Siempre fue hacia el lado de la pelota, Cardozo. Creo que salvo en el que convierte Rodríguez, que no se tira porque ni la ve la pelota por la fuerza que fue. En todo lo demás, siempre se tiró hacia el lado de donde iba la pelota. En estos últimos 15 minutos, Thiago Cardozo atajó más penales que Dobson en toda la historia de Peñarol. Viene Álvarez Wallace. Bien, va a ir Álvarez Wallace. Atención, allá llega Agustín. 4-3-2-1. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol, colocado al palo de la mano izquierda del guardameta, que fue engañado a la derecha. Ahora el que está match point es el Carbonero. Dedicado presente a SD One, la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. SD One en Uruguay es dedicado. 2-901-1010, Julio. Bueno, se viene a ver, Nachito, ¿quién es? Es Corvo, Santiago Corvo, 33. Se viene Corvo. Ahora Corvo con la presión de la obligación de convertir. Atención, ahora Thiago Cardozo por ser definitivamente el héroe de la noche del aniversario de Peñarol. Va a ir, señoras y señores, con toda la obligación ahora. Corvo, se le para a Thiago Cardozo, que algo le fue a decir. Atención con esto, allá va Corvo, llegó, tiró, gol de Boston River, sigue la serie. Wow, qué bien que le pegó, ¿no? Porque claro, después de todas las pelotas que tapó Cardozo, era arriba que había que tirar. Este la tiró arriba y bien esquinado, para el otro lado se cayó Cardozo y con eso termina poniendo otra vez el partido. Brian Mancilla se viene. Óptica Bellavista Gracia 3028, teléfono 2-2180, o seguinos en nuestras redes. Otro de los sustitutos, va el zurdo Brian Mancilla. Señoras y señores, bueno, realmente es un electrocardiograma el sentimiento del hincha de Peñarol hasta ahora, que lo mira con mucho nervio. Ahí va Mancilla, gol, ajustado el remate abajo, sobre el palo de la mano izquierda, festeja rabiar Mancilla. De acá pensé que lo atajaba, profe. Pero lo era muy fuerte y muy abajo fue, ¿no? Casi que no se despegó del piso y eso lo hizo ser mucho más difícil de atajar. Pedro Ciro va a patear, ya Thiago Cardozo lo espera haciendo jueguito, ya está con toda la confianza el arquero Mirasol. No. Pasta fresca es un excelente alimento, comprar en la fábrica de pasta de tu barrio, buena pastería, vení, telecomercio, de camino a casa. Además, es un provocador, ¿no? Yo creo que el árbitro tendría que pararle los pies, pero bueno, está, él aprovecha, mientras le permitan. Ha jugado siempre tratando de achicar al que le va a rematar. El zurdo Pedro Silva Torrejón, el argentino, que va también obligado por las circunstancias. Si no es gol, pasa Peñarol. Se le agiganta la figura de Thiago Cardozo. Atención, 3 pasos de carrera para Pedro Silva. 3-2-1, afuera pasó Peñarol, señoras y señores. Festeja, se desahoga, mejor dicho, el público carbonero, que ha sufrido como en las noches que más, realmente, para sacarse de arriba al bravío Boston River. Tuvo que ser en la tanda de penales y con dosis agregada de sufrimiento elevó el remate Pedro Silva. Y Thiago Cardozo es abrazado por todos sus compañeros, se quedó con 3 de los penales, festeja, yo no sé si festeja o respira Peñarol, que sigue a cuartos de final de la Copa Uruguay. 13-0 presentó el relato de Julio Macchi.